¿Qué tal? Es un gusto recibirle nuevamente en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. El día de hoy vamos a comentar precisamente si el aspecto de la inflación, ¿verdad?, cómo la tenemos, si hay de qué preocuparnos, y debemos de considerar, como siempre, que hay diferentes vertientes, comentarios por todos lados, y que debemos siempre escudriñar para saber llegar, en términos generales, a la condición más real que sea de cada sociedad, ¿verdad? No es lo mismo los aspectos que estamos viendo en Estados Unidos o los que vemos en Guatemala, los que vemos en México, ya no digamos en otras partes, en otros continentes. Y lo mismo en el caso de México, pues también no vamos a tener la misma situación en Baja California Sur que en Yucatán o que en Chiapas. Entonces, para este aspecto, tendríamos que comenzar a ver lo que checamos de manera constante, aunque van variando de términos a veces, ¿no? Estamos recientes viendo todos los comentarios hasta humorísticos de limón, entre ellos uno de lo que me pareció muy gracioso es ver un limoncito arriba de un anillo y decían, se vende un anillo para bodas con un limón arriba y que valía más que 10 diamantes. ¿Todo esto qué implica? Pues solo recordar, no es para abocarnos únicamente que ahorita los limones se dispararon, bueno, indistintamente que fue una condición de muchas decenas de porcentaje arriba, tenemos que ver que de repente o es el jitomate, o es la cebolla, o son los chiles, indistintamente de la variedad que vaya, o algún otro vegetal o alguna otra fruta. También tenemos que ver qué es lo que sucede. Hemos hablado varias veces aquí de economía climática. Definitivamente también influye que no es el único factor. ¿Qué pasa ahorita el caso de limón en este momento reciente? Bueno, pues se habla que Michoacán, que la parte de Veracruz, ¿verdad?, que Colima, que tendríamos que ver la producción que está afectada en unas por el clima y en otros está por ciertas situaciones de inseguridad o ese la explicación que nos dan. Esa es en la parte interna, pero tenemos que ver los factores externos. Dicen que para la importación, que también las afectaciones de los canales de distribución se están dando. Bueno, sabemos que por la pandemia, lo único que vino a hacer no es que fuera a crear algo nuevo. El aspecto de este virus que llegó, vino a acentuar, más bien vino a sacar a aflorar las condiciones que realmente pues, se tenían, ¿no? Totalmente tenemos que ver todos los movimientos que se generaron y, por supuesto, que vino a ralentizar los canales de distribución, indiscutiblemente. Pero toquemos diferentes temas. ¿Por qué a veces tenemos más caro un producto X, no solo el limón? Bueno, por estas variables. Pero vayamos ahora a los factores externos. ¿Qué sucede como el atún? Son cíclicos. Hemos tenido embargos atuneros de Estados Unidos, así como estamos teniendo ahorita ya otros tipos de observaciones, aún dentro del tratado México, Estados Unidos y Canadá, que vemos que es lo del Telecán, el Temec, y con la situación que ahora le metieron la parte de informáticos, la parte laboral y unos aspectos más de mayores grados de componentes en algunos sectores para hacer el comercio entre los tres países. Todo esto nada más tenemos que ver siempre cuál es la ventaja para México ante los otros dos países, Canadá y Estados Unidos, y a la vez también internamente cuál es la desventaja y la ventaja para los estados que estamos en México. Tenemos que ver que en el caso de Chiapas, pues yo hasta donde voy analizando y con los compañeros del Consejo Empresarial de la Productividad, del Centro de Investigación y Estudios, el único del sector privado en Chiapas, pues no le encontramos completamente bien un beneficio directo que se tuviera en el caso de nuestro estado. No dudamos que en otros estados puedan utilizar mejor esta herramienta. Otros, para hablando, podríamos llevarlo a la producción primaria, agrícola, pecuaria, si se quiere, o silvícola, o acuícola, a donde usted ubique, pero primaria. En el otro lado, para nosotros, pues casi no tenemos un factor que determine en la transformación. No lo tenemos. ¿Qué va a ubicarse en la mayor grande que tengamos aquí? Pues
la de arneses de hace mucho tiempo, lo de petróleo, las petroquímicas que se dan, no tenemos una situación de transformación secundaria porque es muy incipiente. Entonces seguimos analizando qué es lo que pasa, por qué en un Producto Interno Bruto, como sería un agrícola, tenemos estos cambios. Esto solo es una muestra más de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que muy probablemente va a seguir sucediendo. Vuelvo a retocar lo del tratado. Con todos los acuerdos que están supuestamente para beneficiarnos, para darnos un marco de equidad, Estados Unidos, recordemos que siempre se pone paralelo a cualquier acuerdo que haya. Una cosa son la normatividad de un acuerdo que da y otra cosa son los intereses de Estados Unidos. Así está en cualquier lugar del mundo. Entonces, ya no lo aplicó con el tomate, ¿verdad? Cuando quiere le aplica el aguacate. Luego ya estamos empezando ahorita con productos del mar. ¿Qué tenemos que ver ese tipo de advertencias que nos hace? Que todo va en proporción y en relación a la producción interna que en materia agrícola o acuícola o pecuaria tienen los Estados Unidos. Entonces, esas son las situaciones que tiene que batallar nuestro país. Estábamos viendo recientemente también que el aspecto laboral, porque ellos lo metieron para la industria automotriz, entonces tenemos que ubicar que ahí hay cierto desfase. Recordemos que también nos habían hablado de que México está protestando de por qué Estados Unidos va a subsidiar una parte para estimular y favorecer ya la industria automotriz eléctrica, como usted le llame, pero todas sus inversiones que está haciendo aquí en México las está dejando rezagadas. Ese tipo de situaciones, ¿no cree usted que porque estamos hablando de la industria o las maquiladoras está desproporcionado con la agrícola o pecuaria? No, la regla es prácticamente la misma, no la aplican de acuerdo a los intereses. Entonces tenemos que ver que nuevamente debemos buscar las capacidades propias del país. Nuestro país en esa gran variedad que tiene, pues una política que deberíamos de tener de integración, de equilibrio, ¿verdad? No estar como en el norte diciéndonos en el sur, me refiero concretamente al actual gobernador de Nuevo León que esperamos pueda reflexionar cuando dijo que los del sur, pues todos unos flojos, ¿verdad? Ese tipo de situaciones no es lo que debemos de tener. Tenemos que ver qué es lo que se da en el sur, ahora más pues, para también que venga. Recordemos todo lo que ha aportado el sur, agrícola, pecuario, del subsuelo, tantos recursos que se han aplicado para servicios y obras en la parte centro-norte, pero también tenemos que desarrollar la capacidad productiva del sureste. Ahora bien, todo esto que tenemos que marcar, ¿qué sucede? Hablamos que el aspecto inflacionario también nos llega de rebote y por eso ahorita hablamos de limón, pero no solo es el limón. Al salir al mercado, lo puede decir un ama de casa y si usted no va al mercado, como en mi caso, le podemos preguntar, ¿verdad?, a la señora de la casa y si es usted soltero, le puede preguntar a un ama de casa, ¿verdad?, de su familia o vecinos. Mire, todo ahí cuesta más del factor de inflación que se nos maneja estadísticamente. Entonces tenemos explicaciones de diferentes vertientes. Tenemos a veces gente que nos dice, no, pues estamos bien, la inflación de México, 6 y tantos% que llegó, pues está peor Estados Unidos porque tiene el 7%, lo que nunca en su historia. Nada más que aquí hay una gran diferencia. No es lo mismo hablar del 6% del Producto Interno Bruto de México que el 7% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Ahora, también debemos de ver todos los ángulos que podamos macroeconómicos de efecto micro. México, su deuda, que de todos modos es fuerte, seguimos teniendo un margen del Producto Interno Bruto a favor. Vamos a decir que hoy nos dijeran, tú me pagas México porque aquí te mando mis portaaviones y aquí están mis soldados en la frontera, o le pagas al Fondo Monetario Internacional, que soy el mayor accionista, o ya sabes cómo nos arreglamos. Tenemos la capacidad de pagarlo y todavía quedamos con un cacho de solvencia.
vamos a decir casi en números generales, que la mitad que producimos con eso se paga la deuda y la otra mitad, pues ahí recomenzaríamos México. Estados Unidos no lo tiene así. Estados Unidos, si hoy tuviera que pagar toda su deuda que tiene, con todo lo que produce no la paga, no la alcanza a pagar, debe más de lo que produce. Entonces vienen circunstancias raras para decir, oye, espérame, pues estamos diciendo que ellos están pobres, que el 7%, que peor que nosotros, y ¿por qué si están más sobreendeudados? Tienen una condición diferente a nosotros. No podemos decir nada más que porque hay más güeritos que aquí, ¿verdad? O porque hablan inglés. No, es una situación de esos números y esos intereses y esa fuerza que se aplica más allá de la razón para poder dominar. Y esa es la realidad que no es controlable en los mercados. Por eso es que luego llegamos a un lugar y nos cuesta más caro. Vea usted el precio de los vehículos. Vea usted cuál otro precio quiere saber. Pregunte. ¿Cuánto le cuestan las armazones de los anteojos, por ejemplo? ¿A dónde se nos van a ir los niveles de los celulares? Todo lo que usted puede ubicar, y si sobre todo viene en las cadenas de producción, y si concatena con la parte internacional, sube por toda la complicación que hubo. Que si hay en puertos congestionados, que si no, si se distribuyen, todo el mundo está pasando esto. Entonces, yo le diría a usted, vaya en la industria automotriz, a ver si hay un carro como usted quiere, que sería un milagro que lo encontraría, pero si lo encarga también hay que ver todas las peripecias que están haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos unos productores natos, fabricantes natos, sino que estamos prácticamente o como maquiladores o también en ciertas líneas totalmente importadores al 100%. Entonces creo que este tipo de situaciones nos están llevando un matiz que regresando del corte comercial, ¿cómo estamos en tiempo para 2 minutos? Bueno, podemos dejar una orientación ahorita para que regresemos. Estos conceptos que hablamos, recapitulo este punto. Llámese producto primario, llámese secundario de transformación, llámese terciario de servicios, todos los comercios que usted quiera que no transformen, los autoservicios, etcétera, farmacias, tendejones, hotelería, todos los aspectos que tengamos, primario, secundario y terciario, todos van a responder a estas mismas condiciones. La diferencia también viene, ¿cuáles son los propios al 100%? ¿Cuáles son los en coproducción y cuáles son totalmente los de importación y qué porcentaje de esa importación tienen? Todo esto va a llegar inclusive para estos cambios de horizonte y las estrategias que a cada rato se están marcando y que debemos tener visión, porque si nos quedamos con palabras alegres al decir que el Producto Interno Bruto, explicar teóricamente qué es un Producto Interno Bruto, ¿no? Es que son los valores de productos y servicios ubicados en un lugar, pues eso usted lo abre en internet y lo lee. La situación es dónde está en el lugar que uno vive. ¿Aquí cuál es? El valor del Producto Interno Bruto, vamos a hablar del caso de Chiapas, estamos casi prácticamente a la mitad de lo que teníamos en generación para sus valores agregados. Nosotros llegamos a tener aproximadamente 500 mil millones, ¿verdad? Y andamos, creo, es más, recientemente acaba de declararlo una persona en el Congreso local, que cerca de 250 y tantos mil millones. O sea, tenemos que hablar, pero no como cuenta alegre, sino con una realidad para que podamos afrontar, porque las crisis se pueden evitar si las dificultades se corrigen. Entonces tenemos que hablar para ver cuál es la enfermedad y entonces darle la medicina adecuada a la economía y poder superarlo. Vamos a un breve corte comercial y retomamos para ver una perspectiva que tenemos que tomar en cuenta ahorita, dónde podemos todavía ponernos las pilas para que no nos vayan a agarrar tan fuerte en estas variantes globales y de desglobalización que ya estamos pasando. Regresamos en un momento más, Economía y Mercados.
consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. Espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. BB Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BB Médica. Pueblo de Comitán, estamos trabajando muy fuerte para fomentar el desarrollo de la región. Es por ello que hoy se inician los trabajos de retiro de topes que beneficiará a todas y a todos. Invito a los que transitan las carreteras a manejar de manera responsable, con el fin de salvaguardar lo más preciado que tenemos, que es la vida. Honorable Ayuntamiento Municipal de Comitán, 2021-2024. Va por ti. Bien, ya estamos de regreso en Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, en este tema de ver la perspectiva, el panorama de la inflación y pues, si hay que preocuparnos. Entonces, vamos a entrar después de este, no solo preámbulo, sino en términos generales, la configuración, cómo se nos va moviendo, el aspecto inflacionario, ¿verdad? Tenemos que ir dilucidando de la economía sin tocar, sin meternos en política monetaria, sin meternos en algunos aspectos más que esto mismo. Bien, en ese tenor vamos a checar qué vemos hacia adelante. Tenemos que analizar panoramas porque somos heterogéneos en México. Chiapas concretamente, que ya hablamos que tenemos el último lugar en condiciones de bienestar, en el desarrollo, si vemos ingresos per cápita, todo ese tipo de aspectos. Si nos ponemos a hacer un inventario ahorita de cuánto es el Producto Interno Bruto, nada más para decirlo, total, pues hay que compararlo y decir, bueno, este es el Producto Interno Bruto, como lo acaban de mencionar, digo ahorita una persona en Congreso del Estado, pero nos dices tanto y nos lo define ahí, sí, pero ¿es menos o es más? Es lo que habría que comentar también, y la realidad es que es menos. El valor del Producto Interno Bruto, hoy de lo que se está hablando, ha disminuido. Hay que ver cuáles son esas condiciones, porque también tiene que ver en precios y utilidades. Ahora bien, ¿qué tenemos que vislumbrar? Si Chiapas, como nosotros, los estados que dependen esencialmente de su producción primaria, quitemos la parte de turismo, que gracias a ellos, de veras, la derrama, con todo y lo que han batallado, aquí se anda captando esa derrama. O bien, la obra pública, porque ha hecho una derrama muy grande, también es lo que está influyendo para la economía. Pero fuera de eso, tenemos realmente una situación difícil. Los productores primarios, bueno, pues tenemos unos grandes productores de bananeros que están dando, y sí, ellos traen para ese punto focal que dan, pero tenemos que sumar el total del estado de Chiapas, ¿verdad? De toda la costa, la fronteriza, la Valles, la centro, la norte, selva, todos los lados, y en ese cúmulo es donde vemos realmente el subdesarrollo socioeconómico que tenemos. Si somos productores netamente primarios, y recordemos que hay unas quemas enormes, por eso hemos hablado aquí, usted puede checar en nuestro canal, ¿verdad?, en YouTube, cómo hay programas que hemos hablado de economía climática. Tenemos que ver las grandes quemas que se están haciendo en la parte intencional, ¿verdad?, o la parte descuidada, y siguen constantemente, y esas situaciones nos van complicando en las temperaturas, que va evaporando el agua y nos va complicando en un ciclo general, en una cadena
que llega no solo a la producción, sino hasta la condición de existencia de los propios seres, ya sean vegetales y animales en esa cadena. Ahora, si se está mermando la capacidad de producción, si tenemos un bajo nivel de ingresos, porque la producción primaria debería tener un margen más alto. Hay algunos productos que se manejan orgánicos, por ejemplo, lo que se está haciendo del café ahorita, que debemos apoyar a todos estos contactos que se están realizando, como lo acaban de ver recientemente con gentes de la Comunidad Económica Europea, pero que realmente vinieron no solo a la foto, vinieron para ver aspectos de café. ¿Por qué tenemos países que de veras toman tan buen café que muchos de acá en México no lo consumen? Pero ellos pagan bien. Tenemos que ver así en los demás productos. ¿Por qué? Porque hay muchos países que su producción, al darle un matiz especial, cobran mucho mejor y tienen mejores ingresos. Entonces, si Chiapas tiene una gran capacidad, a pesar del deterioro de sus tierras, podemos viajar de la capital nada más a San Cristóbal, o te podemos ir nada más a Cintalapa, a la región Valles, o aquí a la Frailesca, y veremos en esta temporada esos pedregales enormes que hay, las tierras que están completamente empobrecidas. Pero vamos a hablar en las partes que todavía producen. Podríamos ubicar eso o rehabilitar inclusive lugares que ya su capa orgánica la perdieron, porque tenemos que empezar en la producción y llegar a la productividad. ¿Qué tenemos que evitar? Lo que están haciendo países que hoy nos consumen, lo que estamos exportando. Recordemos que Estados Unidos se lleva en términos generales el 80% de nuestras exportaciones. Por eso siempre hablamos de que si estornuda nos da gripe, o que si se mueve hay que checar que no se caiga. En fin, una serie de humorismos que tenemos, porque tenemos una gran dependencia de ellos. Pero si nos damos cuenta, también es la exportación para alimentar a la población que está allá. Y México a la vez tiene pues bajos niveles también de buena alimentación y un índice de pobreza muy alto. Hablando de Chiapas, es muy alto. El Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado nos ha dicho que ya está prácticamente llevando a 8 de cada 10 chiapanecos en una condición de pobreza. No es de más pobre, menos pobre, super pobre, no. En pobreza, que es lo que nos indica, y desde el indicador Gini está totalmente comprobado también. Lo podemos ubicar en los indicadores de Coneval, donde lo busquemos, podemos buscar en INEGI. Todo eso nos da, y es una realidad al salir. Nosotros vemos la condición en las calles. ¿Qué tenemos que ver en esto? Que el día de mañana, de lo que aún exportamos, porque el alimento tiene que convertirse en un buen negocio, pero para nosotros. O sea, que deje una gran captación aquí y ubicar muy buenos mercados. ¿Por qué no funciona? Pues porque no tenemos rectoría económica. La parte económica, lo hemos dicho, y aquí están los resultados. Ahora sí hablamos, década tras década, le seguimos dando. ¿Qué sucede bien? Países, y ahorita hablo concretamente Estados Unidos, vamos a ver la lámina, primero la lámina, por favor. Aquí le demuestro a usted, mire, en esto están trabajando, ya habíamos hablado de decoraciones verticales en edificios. Esto ya es producción agrícola en el interior. Ahí vemos iluminación, porque tienen que manejar según el producto que dan, los niveles de fotones, ¿verdad? La luz artificial, regulan la temperatura, regulan las condiciones de humedad. Ellos saben si es escurrimiento, goteo, si es vaporización. O sea, estamos hablando de un clima artificial, y ahí prácticamente, créame, que nada más caben dos personas. Usted ve el carril viendo al centro, dos carrilitos, uno puede ir de ida y otro de regreso, caben muy bien para copiarlo. Este tipo de situaciones nos va a llevar a un momento dado, vemos la otra lámina, por favor, de que va a disminuir la importación que hagan países. Este es Estados Unidos. Se está haciendo en más de un medio centenar de estados, y obviamente no es el único país que lo hace. Ahí vemos para el control, donde están checando la cuestión de temperatura, humedad, una serie de cuestiones para que se van a manejar. Y
ellos mismos en el interior pues hacen la selección, hacen todos esos aspectos que son interesantísimos. Y agarrémonos, porque aquí es donde viene el asunto. La escala que dicen los señores es que en solo 16 mil metros cuadrados que hagan de así, 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 producción agrícola integral, en 16 mil metros cuadrados, son cerca de 500 hectáreas. La producción de 500 hectáreas de planicie. Entonces, imaginemos la diferencia que va a tener este asunto. Si ellos, al importar nuestros productos, nuestra exportación, y ya quedamos con lo de la lámina, gracias, y tenemos que ver este aspecto. Si tú dices, bueno, estos señores en 16 mil metros cuadrados producen lo de 500 hectáreas, entonces ellos van a bajar en su interés y su derecho propio su importación. En algo va a empezar a pegar, a lo mejor le pega lechugas, le pega tomates, lo que usted quiera le va a pegar a nuestros productores. Y la gran producción que tenemos de los estados que sí se están favoreciendo, que han utilizado la herramienta de exportación de alguna manera en los tratados, podríamos hablar de Sinaloa, no sé, podríamos ver Michoacán, algunas cosas a pesar de lo difícil que hay ahí en la producción, pero podríamos ver otros aspectos también que se dan también costeros, en fin, toda esta situación que se exporta, bueno, el banano de aquí, pues yo creo, no sé cómo lo van a hacer con el banano, pero son capaces de hacerlo estos señores, pero van a empezar, me imagino, con la parte de las hortalizas. Entonces, ese giro, ese sector se va a ver afectadísimo. Tenemos que ver qué hacerlo. Aquí es donde debemos de desarrollar y ver esa diferencia. Y estamos viendo la ciencia y la tecnología que le están aplicando, porque el alimento verdaderamente es importantísimo, es estratégico. El ser humano necesita comer como respirar y tomar agua. Así que esas situaciones son ver a futuro, y créame usted que también van a pegarle aspectos inflacionarios. Y no son los aspectos inflacionarios, ¿verdad? También van a decir qué disponibilidad hay. Voy a resumir con esto. Si Estados Unidos es un país que está sobreendeudado, ya platicaremos en otro programa especializado de esas anormalidades. Si está sobreendeudado y está haciendo esto, y México no está sobreendeudado, y concretamente Chiapas es un estado eminentemente agrícola pecuario, tendríamos que enfocarnos a una situación de ver primero nuestro abastecimiento, que no haya falta de alimentación aquí. Tenemos que combatir la pobreza y podríamos comenzar a hacer la ciencia y la tecnología, pero en desarrollos correctos. No como se ha dicho, una gran cantidad de investigadores que prácticamente están haciendo para aumentar su índice, ¿verdad? Su nivel de para poder cobrar más, pero que realmente no lo están traduciendo en un beneficio a la sociedad. ¿Eso por qué es? Porque nos falta el impulso a la ciencia y la tecnología. Y si vamos a la rectoría económica, no la tenemos. Por eso son los resultados que hay, y la inflación por eso nos da, tanto del efecto internacional como el efecto nacional. Y el efecto, obviamente, local, porque entre más subdesarrollada sea una economía, su sociedad tendrá dificultades mayores. Bien, pues ya con esto llegamos a concluir el programa de hoy. Recuerden que para tener un país mejor, desde la entidad federativa que estemos, tenemos que estar unidos como mexicanos, porque nadie más va a venir a hacer por nosotros lo que no hagamos por nosotros mismos. Lo esperamos en el siguiente programa de Economía y Mercados. Hasta pronto, y suscríbase en YouTube. Apóyenos con un like. Hasta pronto.